Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otra parte, nos vamos a trasladar hasta el Estado de México. Durante esta noche murió un hombre y tres personas más resultaron lesionadas. Todo esto en un desalojo, exactamente en el desalojo del predio conocido como El Corzo, en la colonia Prados de San Francisco, en el municipio de Nextlalpan, allá en el Estado de México. Hasta el lugar llegó personal del Ejército Mexicano, elementos de la Policía Federal y también personal policíaco, personal de la Policía Municipal, para realizar todo este desalojo, que por supuesto salieron a lucir las detonaciones de armas de fuego que deja como saldo a esta persona que murió en este punto. Hasta este lugar llegó personal del Ministerio Público y también llegó personal de peritos de la Procuraduría General del Estado de México para iniciar las investigaciones correspondientes. Lo más relevante, Horacio, que se ha registrado durante esta noche y parte de la madrugada, a esta hora tenemos una mañana bastante agradable en las calles de la capital. Se registran exactamente 14 grados en la temperatura, Horacio. Efrén, muchísimas gracias por tu reporte. Por lo pronto vamos a regresar con más información aquí a la primera emisión desde las instalaciones de la Universidad del Valle de México, pero tenemos más adelante con una actualización sobre lo que pasa en las calles de la gran capital. Hasta más adelante. Buen día, Efrén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.